Ernesto Ledesma, de Rompimiento TV. Con respecto de las Fuerzas Armadas del Ejército, en lo que es en el expediente, nosotros sabemos que cuando se presentó el informe que presentó el subsecretario de Encinas, ese mismo día el fiscal Alejandro Hertz Manero presentó el listado de las 83 órdenes de aprehensión. Quisiera saber si tienen ustedes la información de por qué fue el desistimiento contra los 16 militares y otras autoridades locales. Si hay algún argumento legal en ese sentido de por qué hay un desistimiento. Dos, en lo que toca a la cadena de mando, el papel del secretario de la Defensa Nacional de ese entonces, el general Cienfuegos, que se negó una y otra vez a que ustedes tuvieran acceso y que los padres y madres tuvieran acceso al cuartel del 27º Batallón de Infantería, ahí en Iguala. Las implicaciones de esa parte, particularmente si se está hablando que había 6 estudiantes con vida en ese tiempo y que posteriormente fueron asesinados, presumiblemente por órdenes del ejército, del 27º Batallón de Infantería. Las implicaciones del general Cienfuegos, porque cada vez que tocamos ese nombre, pues hay un retraimiento por parte de autoridades, no importa qué sexenio sea. Gracias. Si nosotros tenemos conocimiento, ¿por qué se desistió de las órdenes de captura? De las 83 solicitadas, no tenemos conocimiento, y es la pregunta que hicimos desde el 29 de septiembre y aún antes, en el momento de tener conocimiento de que, en primer lugar, se solicitaron las 83 órdenes, un juez examinó la evidencia presentada, libró las órdenes de aprehensión, y para nosotros es incomprensible por qué se desistió de estas órdenes de detención. Y les voy a contar esto porque creo que es importante también decirlo. Cuando nosotros vemos que entra visitaduría a la fiscalía como mecanismo de presión, lo denunciamos públicamente. Y lo denunciamos porque era importante denunciarlo, y esto causa la salida de Omar, causa la salida de otros fiscales. Pero lo que es inconcebible es que, estando la visitaduría 5 días, en donde no conoció la investigación, sea el fundamento para retirar esas 21 órdenes de captura que tenían elementos probatorios. Así que ese tema lo que permite decir es que nosotros no avalamos esos procedimientos. Lo que estamos es como garantía y coadyuvancia de los padres para generar la verificación de que las cosas se hagan a derecho. Y sobre esos supuestos hemos denunciado también la injerencia en la autonomía e independencia de la Fiscalía. Creemos que tenemos un papel preponderante allí de denunciar también estos hechos como parte del mecanismo que teníamos hasta el 31 de octubre. Dos, si vamos a seguir, tendremos que seguir dando las razones por las cuales efectivamente esto no puede pasar. La pregunta de Ernesto. Creo que es importante entender que el GIEI ha documentado que en esta clase de delitos la investigación debe ser por acción y por omisión. Eso significa que si nosotros encontramos toda una serie de información que permite afirmar que hubo conocimiento por parte del Batallón 27, de la 35 Zona Militar, de la 9ª Región, del DN1 que llevaba a Ciudad de México, pues no hay duda que por lo menos tienen que dar explicaciones. Preguntaban si hay generales, pues hay un general en este momento detenido. Pero sobre esos elementos, fíjense que esto responde a una investigación que lleva mucho más de 3 años en la unidad especializada. Los 70.000 documentos que nos permitió acceder en Sedena dan cuenta de todos estos hechos. Esa información está en esos documentos oficiales. Se sabe completamente cuál fue el recorrido desde el minuto 1 del 26 de septiembre de la información que llevaba a la persecución, a los disparos y a la desaparición de los estudiantes. La infiltración de un hombre del el ejército también permitió entender que eran monitoreados, como también nos lo permitió seguir paso a paso estos documentos.
aquí el CISEN, SEDENA, Policía Estatal, Policía Municipal y demás, estaban conociendo segundo a segundo. Así que creemos que el tema de ampliar esto también es, permite informar de los elementos que hay, 70.000 documentos, son 6 gigas que hemos recuperado en estas investigaciones, 6 gigas de información no se leen en un mes. Sobre esa base es importante también entender cómo se ha ido avanzando en esta recuperación. Y ya se hicieron 2 reuniones precisamente para informar el análisis y entregar los análisis que ha hecho el GIEI a la investigación sobre los diferentes mensajes y las diferentes informaciones de documentos públicos. Yo diría que entonces el tema del monitoreo de los 6 estudiantes que fue parte de estos documentos también es una hipótesis de investigación que tiene que ser manejada por la investigación judicial. Pero sobre esa base, vuelvo a reiterar, nada tiene que ver aquí el informe. El informe de la COBAC se entregó el 19 de agosto y las órdenes estaban pidiendo el 18 de agosto. Sobre esa base el informe no es ni siquiera un elemento probatorio dentro de la investigación antes de que se pidieran las órdenes. Y posteriormente se entregará por esa razón también los documentos y los peritajes que se han hecho frente a los elementos. Creo que ahí respondo algunas de las preguntas que hicieron al final.